Ahora esperemos que sí. Se atontó un poquito, pero ya estamos en vivo y en directo. El mundo viñeta, más allá del manga y los superhéroes, en este programa especial, estamos hablando con Diego Maya Medina. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo te ha ido? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a toda la gente que se conecta acá a Mundo Viñeta. Sí, ahí se te está escuchando perfecto. Por acá, inclusive, me están preguntando ya por dónde estamos transmitiendo. Así que yo les digo en este minuto que estamos transmitiendo en este minuto por nuestra plataforma de Facebook. Así que estamos transmitiendo por Facebook. Pero además, amigos míos, en un ratito más vamos a estar en diferido por YouTube. Así que por mientras estamos por Facebook y enseguida por YouTube estamos entrenando nueva plataforma y está un poco chúcara, así que estamos tratando de, en este minuto, controlarla y ver qué es lo que podemos hacer con ella. Pero bueno, Excelente. sí, oye, estuve revisando tu trabajo, Diego, que me lo mandaste para acá, muy entretenido lo que pudimos ver. Cuéntame un poquito, ¿cómo nace esta idea directamente de este, ¿cómo se llama? De este cómic. Bueno, para los que no me conocen, yo soy el autor de este cómic, Nemeca. Meca Guerrero Cósmico. Este Así es el es. número uno que salió el año pasado y este es el número dos que lanzamos recién hace un par de semanitas en Santiago y recientemente acá en La Serena, que es donde yo vivo. Yo estoy conectado desde acá, desde donde estoy viviendo actualmente. Yo vivo hace 3 años acá en La Serena. ¿En qué parte de La Serena hay? Cerquita de la playa, aquí como una cuadrita por Pacífico, una cuadrita de la playa. Perfecto, te Regalón. pregunto, porque tengo parientes en La Serena, por eso, en Por Coquimbo, La Serena, cuatro Coquimbo. esquinas, cuatro esquinas con Pacífico. Ya, ubico. Perfecto, qué Ahí, bueno, qué cerquita, bueno, qué bueno, cerquita, sí. cerquita del Serena Aventura. Sí. Para los que han ido a La Serena, hay es un parque de diversiones ahí que está abierto todo el año. Estamos ahí a la vueltita. Sí, qué bueno. Oye, ya, empecemos a conversar directamente de tu cómic. ¿Tú tienes imágenes de él o simplemente lo tienes ahí de manera física? Lo tengo físico, tengo en imágenes, obviamente estoy aquí del computador, no sé cómo funciona esto. Ya, no, en la parte de abajo, donde dice compartir, mira, vamos Ah, a ya, hacer. perfecto, ahí puedo compartir en la pantalla, ya. Correcto, mira, vamos a hacer algo antes de comenzar, justamente. Nosotros compartimos aquí con los amigos. Espérate un poquito. Y pues mira que tú buscas las imágenes, donde dice pestaña. Ventana, compartir, buscas como el visor donde tú estás compartiendo tu imagen. Por ejemplo, ahora, Dame un segundo, porque tengo mi si carpeta no, acá dale, no, con tranquilo, mientras mis que yo. cómics y voy a poner las páginas que tengo del número uno, que es como lo más. Dame un segundo para que se abra el visor. Voy a buscar la portada primero. Ya, dale nomás que aquí también estamos en la misma, estamos cargando unas imágenes. Y como les digo, estamos con esta nueva plataforma que la estamos probando hoy día, entonces estamos con falla y error. Así que. Pero mi temor es no apretar el botón equivocado nomás. Bla, 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 ta, 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 ya. Así que esperemos que cuando se llama esté todo tranquilo. Espérate, estamos aquí. Ahí Aquí. está, pero chúcara, chúcara no quiere mostrar las imágenes. Ventana. Ah, ya caché, ya estoy entendiendo cómo funciona. Compartir. Ya entiendo. Sí, ahí está, me está diciendo que tú estás, ¿cuánto está más? Subiendo algo para mostrar. Así que compartir transmisión. A ver. Sí, mira. Qué cómico, me dice que puedo invitar a otra persona más y no la está dejando entrar. Como estamos viendo Tenemos a con alguien ahí Telma. en la puerta de entrada y no lo podemos dejar. Claro, así que bueno, hoy y no quiere mostrar. Dame un segundo, que parece que apreté un botón antes, me entusiasmé, apreté un botón antes y por eso se borró, pero dame un Si segundo. no, tranquilo, Y tranquilo, lo tranquilo, que aquí encontré y también desde. estamos lo mismo peleando, a ver si
podemos mostrar lo que tenemos acá. Estamos ahí. Que la gente no tenga un poquito de paciencia, estas cosas. Sí. Estas cosas uno de repente no está familiarizado completamente. Ventana, ¿dónde estás? Me aparecía recién, a ver si pongo toda la pantalla, no, ventana, pestaña de Chrome. No, aquí me está cargando, se está dando mucha vuelta esto y no me quiere cargar. Y eso que lo probamos temprano y está pero medio complicado, pero bueno. Bueno, pues mientras que esto se está cargando, tú también estás. ¿Se ve algo ahora? Espérate. Porque dice sí, Talk Studio, justamente una pantalla. Está compartiendo justamente una ventana, está como toda la ventana, ¿cierto? Está con toda la ventana, sí. Busca. Ya, y eso es a veces la portada del número uno, ¿eso es lo que se ve ahora? No, pincha simplemente la ventana donde tienes la imagen, nada más. Porque te sale todo aquí. Ah, ya tengo que... Ya entendí cómo funciona esta cuestión. Ya, se abre tal cual como está abierto. Como que tengo que abrir la ventana primero y después pedirle que lo comparta, algo así. Correcto. Ah, ya. ¿Y un PDF lo abrirá? PDF tendría que abrirlo. Bueno, si tú tienes que abrirlo ahí tal cual como lo abre habitualmente cualquier ventana ahí en tu equipo. Ventana, vamos a uno. Pues cuando estás mostrando una imagen grande en tu computador, ¿no? Este que es. De pantalla completa. Ya, escape. Ya. Parece que no me deja manipularlo. Ya, a ver, déjame probar eso. Ventana. Ahí se abrió. Ah, mira, me abría. Ahí, como que quiere. Ven para acá. Ya se ve. Ahora sí. Ahí dice que está cargando. Veamos que. Espérate. Que carguen las imágenes y la subimos. Pero bueno. Dice que está cargando. Bueno, hay que esperar un poquito a que termine de cargar. Está muy, muy, muy lento esto. Así que ya. Pero bueno, ya conversemos un poquito por mientras que se cargan las imágenes ya. Estoy revisando un poco la historia acá y es bastante interesante porque esto comenzó por allá como por el año 2000 y tanto. O sea, incluso un poco antes. Yo, bueno, hace muchos años, como te digo, mi nombre es Diego Maya, yo soy un autor de acá de La Serena, que soy editor de este cómic que se llama Mecha Guerrero Cósmico, que está dentro de un sello que se llama Futuro Comics. Futuro Comics uh-huh. Era un fanzine que yo hacía en mi época de colegio, cuando recién me empecé a entusiasmar con el tema de los cómics, empecé a hacer fanzines en fotocopia, que hacían fotocopia, y empecé a participar, digamos, de forma muy amateur en los eventos de cómics a los que tuve acceso en esa época. Ahí pude conocer algunos dibujantes, estaba Cristiano dando vueltas, estaba Cobal haciendo fanzines, estaba Roberto Peña también, varios personajes ahí que estábamos pululando en distintos eventos. Uh-huh. Y yo tenía este pequeño fanzine que lo editaba y lo corcheteaba yo mismo, y lo vendía y lo distribuía. Y tenía estas historias como retrofuturistas de personajes así, me gustaba mucho la Legión de Superhéroes, por eso se trataban como historias como medio futuristas. Y entre medio de eso se creó este personaje que se llamaba Mecha en esa época. Era otra historia que era como un futuro apocalíptico en que los humanos tenían que usar como maquinaria para poder funcionar. ¿Se ve la imagen al final? No, no se están abriendo. Estoy escuchando que la imagen. ¿Ya? Entonces, mira, vamos a hacerlo a la antigüita. Lo voy a ir mostrando, lo voy a ir mostrando acá mejor para que no. Sí, vamos a hacer lo siguiente. Espera. Vamos a hacerlo. Ahí. Ah, con Zoom. Excelente. Yo me tengo que. Tengo distintas vistas. Estamos buscando acá. La vista perfecta. Ahí. Ya, perfecto. Entonces, bueno, yo hacía estos fanzines en fotocopia.
y lo distribuía en eventos de cómics y anime a medida que iba teniendo oportunidad. Y eso lo Ya. hice más o menos como finales de los 90, principios de los 2000. Este personaje específico, Mecha, lo inventé como en el año 2003, más o menos. Ya. Y fue, entre comillas, como el diseño de personaje que estoy más orgulloso. A mí me gustan mucho los cómics de Jack Kirby de los 60, 70, los cómics Marvel de esa época. Así que eso es algo que se nota al tiro cuando tú tomas mis historietas. Así que fue como, es como mi diseño más querido, mi personaje más regalón, por así decirlo. Y bueno, dieron varias vueltas en la vida y dejé de publicar cosas. El otro día hice el cálculo que al menos hasta el año pasado no publiqué nada, al menos en 15 años. No dibujé Harto. ni publiqué nada en todo ese tiempo. Dibujaba muy esporádicamente, pero nunca me organicé para publicar ninguna cosa. Estaba concentrado en otras cosas, me dediqué también a la fotografía, que es otra cosa que también hago. Ya. Así que me fui por otro lado. Después chocó la pandemia también, ese fue otro golpe también. Pero entre eso, cuando tocó la pandemia, tuve un pequeño empujoncito porque, al igual que mucha otra gente, empecé como a recuperar, mucha gente empezó como a recuperar sus hobbies durante el tiempo de la pandemia. No sé, a la gente que le gustaban los videojuegos empezó a jugar videojuegos de nuevo. Lo mismo con la gente que se dedicaba a escribir y los que hacíamos cómics, como que nos empezamos a acordar, oye, ¿verdad que yo dibujaba cómics? Ahora tengo tiempo libre, estoy encerrado en mi casa, voy a empezar a dibujar de nuevo. Y tenía esta idea de Mecha, de hecho tenía 20 páginas dibujadas con una historia de Mecha, como un número uno, pero era una historia que quedaba en continuará. Quedaba como un cliffhanger y no sabía si eventualmente iba a dibujar otro número o no. En eso golpeó la pandemia, entonces ese proyecto quedó en veremos. Y bueno, conocí a la que ahora es mi señora. Empezamos a tener como. Nosotros nos conocíamos de antes, pero eso es otra historia Ya. para otro podcast. La cuestión es que decidí venirme acá a La Serena y estando acá decidí, ¿sabes qué? Voy a publicar este cómic, pero con este personaje, pero la historia tiene que ser una historia que empiece y termine en un puro número. Porque si en cualquier caso lo hago y no, y no llega a ninguna parte, no quiero dejar a la gente colgada con un cliffhanger que tú sabes que es como un mal endémico del cómic Sí. chileno independiente. Que es muy natural también, porque de repente uno quiere contar la historia. Pero quise ponerme ese límite y dije, ya voy a hacer este cómic y lo que hice fue hacer una historia que fuera un punto de partida para más historias más en el futuro, pero que como se pudiera leer como unidad. Entonces es una historia de 20 páginas en blanco y negro. Historia unitaria. Claro, es una historia unitaria, muy inspirada, como te digo, en estos cómics Ahora. Marvel de los 60, 70, en blanco y negro. El amigo Diego Toro, de Salty Roots, del Brujo, él me ayudó con el color de la portada, y Fabián Zambrano, que es de la editorial Cazar al Tiburón, él me ayudó un poco con el tema de la compaginación, que eso es algo que en la era digital de imprimir no estaba yo familiarizado. Yo antes hacía los fanzines, los pegaba con stick figure en una hoja, los ponía en una foto, y los llevaba a la fotocopiadora. Esto de armar PDFs con el archivo no tenía idea. Así que por eso lo saqué, porque en el fondo metí un montón de ideas que tenía en la cabeza y las traté de condensar en esta historia que les envié a ustedes. Y que, por ejemplo, la gente, si se quiere, me quiere seguir en Instagram como arroba futurocomics, me puede escribir y yo le mando el link con el PDF, lo pueden leer en línea para que lo conozcan y etcétera un poco que se va la historia. Y ese más o menos es el objetivo a seguir con la revista. Y lo mismo me pasa ahora también con el número 2, que también es una historia autoconclusiva. Es parte de una historia mayor, pero por ejemplo aquí yo incluso le puse así como a la usanza de las viejas revistas, que incluye una aventura completa, que era como la gracia cuando uno compraba como las revistas Marvel, que te incluía así como vienen una, dos historias.
Completa. Vamos a ver, eso es como un resumen, así como a la loca, de como mi vida editorial como creador de historietas. Sí. Oye, por lo que yo lo que pude ver en lo que tú me mandaste, esta historia como comienza muchos años antes, que quedó un poco durmiendo ahí y pues la retomaste. ¿Tuviste el mismo estilo de dibujo o en un minuto dijiste, no, voy a tratar de cambiarlo o mantenerlo o mejorarlo o Mi estilo ha ido a evolucionando. eso voy? Cuando yo empecé a dibujar, cuando hacía fanzine, me gustaban mucho esos cómics de los 90. Yo como que empecé con estos cómics de perfil que llegaron de DC. Entonces, por ejemplo, mi primera influencia fue mucho Kate Giffen. Sí. Después tuve una etapa medio, empecé con mucho imitando a Kate Giffen. Después tuve mi etapa medio Frank Miller con alto contraste. Que eso todavía me queda un poco, de todo eso, de toda esa influencia todavía me quedan cosas. Pero, y de hecho Mecha, como los primeros fanzines de Mecha eran en alto contraste, la Ya. historia. Pero con el tiempo la historia fue evolucionando y empecé como también por esta influencia, ya por Kit Giffen, por Walter Simonson, por Frank Miller también, en cierta medida, empecé a llegar de Sí. vuelta a Jack Kirby y a estos cómics DC y Marvel de los 50, 60. Entonces me empezó a gustar ese estilo como retro y empecé a trabajarlo más en esa onda. Y básicamente es el estilo que he conservado ahora y que es como en el fondo mi marca, al menos para este tipo de historias, sobre todo con lo que es Mecha. Ya. ¿Cachai? Un estilo retro, por así decirlo, pero con historias ambientadas actuales. Sí. Alex Yucra, que estuvo con nosotros hace unas par de semanas atrás, te está saludando, te dice saludos a Futuro Cómica. Así que Eso, gracias, gracias Alex. por tus saludos, que te estamos viendo Gracias. por Facebook, estamos haciendo doble trabajo para estar viendo en pantalla. Porque vuelvo a insistir, estamos en marcha blanca en esta nueva plataforma, estamos viendo qué es lo que hacemos, lo que sí o no, porque ya la habíamos usado, pero hay cambios que están y no nos habíamos percatado de ellos, y así que estamos peleando en este minuto con estos, así que eso. Luchando contra el Oye, sistema. sí, ya, oye, ¿cómo fue la recepción de la gente cuando comenzó a comprar tu historia? Ha sido ¿Hubiesen súper ahí un buena. feedback entre el lector y el dibujante hoy Yo en día? he estado súper satisfecho del feedback de la gente. Una de las razones principales para mí de dibujar siempre fue como una cosa, es como sacar las cosas que uno tiene dentro, contar historias. Y también, obviamente, esa interacción súper rica que uno tiene cuando vas a eventos y puedes como contarle a la gente sobre todo. La otra vez, en otra oportunidad que alguien me, que no, me entrevistaron para otro podcast, para otra competencia. Ya. No, también les hacía ese mismo comentario. Uno como creador de cómic chileno tiene como una pega adicional cuando promociona su trabajo, porque al contrario que, por ejemplo, un cómic americano, como no sé, pues, Spider-Man, Batman, Superman, esos son marcas registradas que la gente conoce de hace años, y que tú puedes ir a cualquier lado y conocer historias. En cambio, un cómic chileno, sobre todo cuando tú haces un personaje, tienes que, al lector, cada vez que el lector se acerca a tu mesa, tú tienes que, digamos, tener un discurso, conversarle sobre tu historia, un poco sobre el origen y entusiasmarlo un poco para que te empiece como a seguir, porque confíe en tu trabajo y te empiece a seguir la revista. Y yo creo que en ese aspecto yo al menos he tratado de ser súper consistente. He tratado de, cuando la revista está en la calle y hay stock, que he procurado de que haya un stock constante de la revista. Estar participando en eventos, estar yendo a actividades, en biblioteca, en eventos de anime, en tiendas de cómics, tanto acá en La Serena como en Coquimbo, he podido ir a Vicuña, cuando voy a Rancagua a Santiago, también he tratado de hacer cosas en Santiago. Entonces, yo he quedado súper conforme con el feedback porque hay un interés de la gente por leer cosas de cómic chileno. Ya, me está patuando. Y es. Y lo que más he procurado es
cosas que hice de casualidad. Por ejemplo, te comenté esto de que hice el primer número que fuera como una unidad. Algo que hice de forma inconsciente, en el fondo, para asegurarme que quedara como armado como una unidad, entendí que resultó súper bien, porque la gente queda súper conforme con leer el cómic, quedar con hambre de más historias, pero conforme de tener una historia completa al tiro, porque en el fondo ellos le dicen, ya, me gustó esta historia, quiero leer otra, hazme otra historia, ¿cuándo sale la siguiente? Y así tienes otro, entonces es algo que ya puedo ir incorporando a mi trabajo. Yo personalmente no tengo el tiempo que tenía antes cuando era chico y podía estar todo el santo día dibujando todo el rato. No sabes. Trabajar, no sabes, las responsabilidades de la maldita adultez. Entonces uno tiene que hacer su tiempo. Entonces trato de ser súper pragmático con el tiempo, el poco tiempo que tengo para sentarme a dibujar. Entonces trato de ser súper ordenado y avanzar lo más posible en historias, como te digo, bien consistentes, cerrarlas dentro del... de las páginas que tengo disponible y que eso sea lo más amigable para el lector. Chuta. Entonces, bueno, sabemos que por trabajo es medio complicado, acá todos nos pilla la máquina, entonces queremos dibujar, queremos otras cosas, muchas veces, o el cansancio, seamos sinceros, llega un minuto que tú también llegas y te cansas porque dices ya, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, otro. Además, además, por ejemplo, una cosa que me di cuenta, me demoré un poco más en dibujar el 2, a pesar de que tiene un poquito menos de... El primer número tiene 20 páginas, solo hice 20 páginas de logo. Después, obviamente, cuando ya pude analizar un poco los costos en general, se quedó ahora en un formato que va a ser el fijo, al menos que voy a mantener, que es de 16 páginas. 16 páginas en blanco y negro, más las páginas, más las portadas a color. Y el tema del... ¡Ay, se me fue la... Perdón, estábamos hablando... La pregunta, estábamos hablando de... No, estamos conversando justamente de los tiempos como para poder desarrollarlo, porque llega un minuto que uno se cansa, todo esto, y dice, ah, sé que tengo que sentarme. Ah, claro, ahí está. El tema, como no tengo ese tiempo, por ejemplo, yo no puedo trabajar, al menos a mí me cuesta mucho trabajar en novelas gráficas. Tengo un montón de ideas para novelas gráficas, historias de 100, 200 páginas. Pero no tengo tiempo para sentarme y dibujarlas. ¿Cachai? Entonces, estas unidades de 16 páginas, de 20 páginas, me son súper cómodas. Entonces, en el fondo, tengo esta como gran historia de mecha en mi cabeza, pero para mí es más cómodo irla presentando en estas pequeñas entregas, ¿cachai? Que las puedo hacer autoconclusivas y que además las puedo hacer llegar al público de forma regular. Perfecto. ¿Cachai? Entonces, claro. Si estuviera dibujando esto en mi casa, probablemente hablaríamos en 10 años más de la novela de mecha y nadie sabría nunca de qué diantre se trata. Correcto. En cambio, en vez de esto, puedo tener un flujo, por así decirlo. Sí. John González estuvo también cooperando en alguna... John González es parte vital de la portada del número 2, tanto la ilustración como el color de la portada del número 2 es de él, un seco. Inicialmente esta portada iba a ser una portada alternativa del número 1, de esta otra primera versión que te comenté, que era como otra historia del mismo personaje, pero iba para otro lado completamente diferente. Tenía más que ver con viaje en el tiempo, era como otra bola que me había ido. El espíritu del personaje era el mismo, pero la dinámica de la historia era completamente diferente. Pero como te digo, tenía este problema de que era como una historia que se iba a contar como en constantes cliffhangers, que al final, como te digo, es algo que decidí abandonar. Entonces iba a haber una portada alternativa, una portada A y una portada B, como los cómics americanos que tienen estas como portadas variantes. Sí. Resulta que con el tiempo... como que me replanteé esa idea y además que tuve una pequeña animadversión hacia el concepto de la portada variante que tienen los gringos. ¿Qué te ha pasado? Que de repente actualmente hay como 10 portadas variantes de un cómic y de repente las portadas ni siquiera tienen que ver con lo que está dentro del cómic. Una cosa de mercado de ellos que a mí me parece que no aplica para las cosas que hacemos acá en Chile. Entonces dije, ya sabes que no la voy a usar como portada alternativa, pero definitivamente tengo que usarla. Es un arte demasiado bueno, así que va a quedar como portada para el 2. Entonces, de hecho, tuve que hacer algunos ajustes en la historia que tenía para el 2 para que la portada también tenga sentido dentro de eso.
¿Cachai? Entonces, por ejemplo, estos tres personajes los incorporé dentro de la historia, ¿cachai? Están basados en diseños míos, pero los incorporé, ¿cachai? Los incorporé en la historia porque por eso mismo. Súper, 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 súper. A ver, la gente nos va a preguntar de repente, así, ¿cuál es tu público objetivo? O sea, ¿a quién tú estás apuntando? Mira, la locura inicial, como te mencioné, el número uno fue más un proceso de como sacar cosas del sistema y publicar por publicar, que era como lo que yo hacía cuando hacía fanzine. Uh-huh. O sea, cuando tú hacías fanzine, lo sacáis porque tenéis muchas ganas de dibujar, tenéis una idea de la que hacer así. Ahora, no sé si puedo decirlo, que he madurado como autor. Ya. He madurado como autor, pero el hecho de tener, yo ya voy a cumplir 45 años, es otra etapa en mi vida. Uh-huh. Me casé a principios de año. Entonces, de alguna forma, tengo otra perspectiva respecto a mi trabajo ahora. Creo que soy mejor narrador de historietas que lo que era cuando estaba en el colegio. Uh-huh. Así que sigo dibujando igual de horrible, ¿no? Pero creo que cuento las historias mejor. Uh-huh. Entonces, el feedback con el público me ha dado un poco un norte hacia dónde ir con la trama y el tipo de aventuras que quiero seguir contando. Perfecto. De hecho, por ejemplo, una cosa muy simpática que ha pasado con el tema, que en los eventos de cómics usualmente la gente que se acerca y lo compra, son obviamente entusiastas del cómic, que tú sabes que eso hay de todas las edades, ¿cachai? Uh-huh. Cabros jóvenes, etc. En general, de repente, como gente de la edad de uno que reconoce, por ejemplo, estas influencias de cómic clásico, entonces le llama la atención y por eso los compra. Pero los otra gente que se han acercado a la revista, que yo no esperaba para nada que pasara, son niños pequeños, de 9, 10, 11 años, ¿cachai? Que cuando van al evento, ¿cachai? Se quedan pegados a la revista y la empiezan a ojear, y de repente el papá le dice, ¿querís una revista? Y le dicen, ya, sí, me la llevo. Y como te digo, cuando yo le escribí el cómic inicialmente, no pensé nunca en ese público. Yeah. Yo nunca he incluido en mis cómics, hay violencia, hay explosiones, hay golpes, típicas cosas de superhéroes. Uh-huh. Nunca hay nada muy, muy truculento, ni desnudo, ni cosas así, pero son cosas de la narrativa más que he hecho yo siempre. Pero, por ejemplo, ya dándome cuenta de eso, dije, voy a tener cuidado de no incluir cosas de ese tipo, porque claramente, obviamente, los niños están interesados, les llama la atención, entonces no quiero que se encuentren con algo demasiado controversial en las páginas. Nada menos terrible de lo que ven en la tele todos los días, pero me ha llamado la atención ese flujo de niños que se han acercado a la revista. Entonces, hay un público al que he tratado de apuntar. No digo que esté haciendo historietas para niños más pequeños, sino que estoy tratando de tomar en cuenta esa demográfica. ¿Ya? Y por ejemplo para el número 2 fui mucho más cuidadoso con el tema de la tipografía, que en el 1 yo por inexperiencia de repente saturaba ciertas cosas de diálogo y de repente quedaba como muy, la letra quedó como chica, legible igual, pero de repente para un niño pequeño le puede costar un poco más una parte que otra. Ahora ya me preocupé de que todo quedara parejito, ¿cachai? Y son cosas que he tratado de incorporar. Por ejemplo, en la hay gente que estuvo haciendo fanarts de Mega por internet, en Instagram. Entonces incluí eso ahora para el número 2 y también una invitación a la gente que si quiere hacer dibujo, me los manda al correo. Buena. Entonces, de alguna forma, crear una pequeña comunidad alrededor de la revista, porque claramente hay algo en el diseño del personaje que le llama la atención a la gente. Entonces estoy como tratando de apuntar eso. Ese es mi público. Un público que le gusten las aventuras, los dibujos animados clásicos, los cómics clásicos y básicamente historia bien contada, que empiece y terminen, que sean autoconclusivas, que sea como la experiencia de entretención completa. Ya, me queda bien. No, está súper claro hacia dónde está apuntando. Muchas veces
Nos preguntan, oye, ¿y esto quién lo puede leer? ¿Quién no lo puede leer? Entonces, qué mejor que el autor sea quien nos dice para dónde va su obra. Muy bien. ¿Para cuándo el 3 ya? ¿O te va a costar un poquito? Mira, siempre me borro. Estoy dibujando ya, estoy en proceso de páginas del número 3. Yo creo que ya es algo que va a salir a principios del próximo año. Ya, seguramente voy a tratar de mantener ese ritmo de uno anual. Por mí, ojalá lograra publicar dos, pero para no forzar la máquina, voy a tratar de, por ahora va a tener que ser uno anual. Sí estoy trabajando como en otros proyectos paralelos, estoy tratando de hacer como un libro para pintar del personaje. Entonces estoy tratando de trabajar en algunas ilustraciones nuevas, como especialmente para eso. Y tengo otras ideas más asociadas al personaje en la cabeza, entonces estoy tratando de ver qué es lo que puedo echar a andar ahí. Pero en estricto rigor, para el próximo año debería haber un número 3 a principios del primer semestre. Entonces vamos a estar esperando ahí y vamos a estar aquí con las puertas abiertas como para estarlo anunciando también. Ahí les Así voy a que estar contando cuando haya lanzamiento. Como te digo, ha sido vital el tema de como del puerta a puerta con el tema del cómic. Como te digo, yo estuve alejado mucho tiempo del mundo del tema de publicar y de participar en eventos y todavía me queda en el fondo todo un país que recorrer con la revista. sí, bueno. Yo igual tengo la suerte de estar acá en la región, acá en la cuarta región, y hay varias gente que me ha abierto los espacios para presentar mi trabajo, entonces yo de eso estoy súper agradecido. La tienda Lucifer Comics acá en La Serena han sido súper buena onda, ¿cachai? Recién el sábado pasado tuvimos el lanzamiento acá. Y claro, son instancias chiquititas, pero yo me he dado cuenta que pasito a pasito va llegando. Y al menos, no sé, pues el número uno ya ha vendido casi 200 ejemplares, que igual para una revista autogestionada, que en el fondo, claro, es formato revista, pero yo lo considero que es técnicamente un fanzine, igual es harto para hacer un año recién vendiéndolo. Entonces, mandé a hacer 100 copias ahora del número 2 y ya estamos empezando a acercarnos hacia los 50, entonces, de las que me quedan. Entonces, la meta es tratar de ir igualando esos números y mantenerlos constantes en el tiempo. Hay gente nueva, hay gente que quiere leer, yo siento que hay gente que quiere leer cómics. Lo que hay que hacer es Estimularla. aprovechar de hacer formatos amigables para todos. Hay gente que le gusta las novelas gráficas, hay que hacer novelas gráficas para ellos, pero también hay que hacer revistas. Yo soy de la idea de hacer esta revista. No estoy cambiando el mundo ni nada por el estilo. No quiero, yo, ya, como la metáfora perfecta que tengo es que yo soy como. Todos somos olitas. Todos, hay olas más grandes, olas. Yo soy una olita chiquita. A mí me gusta ir de a poco agarrando mi pedacito de la orilla. Y hay gente que conoció el fanzine de Futuro Comics, todavía se acuerda del fanzine de su época. Hay gente que no lo vio nunca. Pero eso no es malo, es simplemente porque uno tiene que seguir siendo constante. Entonces, lo que he aprendido de la ausencia del tiempo que estuve ausente del tema de los cómics es precisamente eso, que hay que Perfecto. recuperar, que tengo que recuperar esa constancia tanto en crear como en hacer el trabajo de difusión. Eso es lo que otro que te iba a comentar, Andrés, que me demoré un poco más en hacer el 2, precisamente porque se me había olvidado que además de hacer el cómic hay que venderlo. Hay que venderlo. Entonces, eso quita harto tiempo. Entonces, Venderlo, publicitar el rom, ir a publicitarlo, eventos, encontrarlo con un actividades. manager, tu editor, el encargado del marketing, el de los videitos de internet, todo ese tema. Pero claro, ahora también hay más herramientas. Por ejemplo, estos temas de conversar con usted en línea, eso es completamente nuevo, que no existía hace 15 años. Sí, por lo menos la pandemia sirvió para algo. Que algo haya salido. Claro, porque nuestros amigos lo saben, los que están acá en línea, nos han visto ya tantos años que llevamos metidos en esto. Que nosotros estábamos con programas radiales, acá cuando existían las radios digitales en Santiago. Cayó la pandemia y empezamos a probar distintas plataformas hasta que descubrimos que era más barato
pagar una plataforma que un espacio radial, y que al pagar esa plataforma te permitía tener todos los programas que tú quisieras, y no es porque nuestra intención era esa, crear ¿cómo se llama? Una plataforma que nos permitiera ser un canal difusor y mostrar muchas cosas a la vez. Entonces, eso se agradece y hasta el día de hoy hemos tenido la suerte que hay muchos amigos que nos están acompañando en esta aventura. Así que Excelente. eso. Sí. Oye, mira, a propósito de aventura, hay que recordarle a nuestros amigos también que ya está LDP número 100. LDP número 100 ya está disponible, amigos míos, en nuestro formato digital, el cual ustedes pueden ir revisando y viendo completamente de manera gratuita a través de nuestra plataforma www.ldpmagazine.cl. En esta oportunidad, este número 100 está dedicado íntegramente a todo el equipo creativo de LDP, un especial donde mostramos a la gente que ha estado con nosotros presente, actual, y mencionamos a algunos que ya no están con nosotros, que se la jugaron también mucho por este proyecto y que por motivos personales han tenido que abandonar, y ha estado llegando gente de distintas partes del globo. Y esa cosa se agradece porque tenemos amigos que han escrito de Uruguay, que son panelistas, de México y de distintas partes. Así que ya lo saben, el número especial de LDP Magazine número 100 ya está disponible en www.ldpmagazine.cl. Así Hay que que leerlo entonces. hay que leerlo. Así que eso, amigos míos, para que lo sepan, que es parte de nuestra periodicidad lo que estamos haciendo. Y estamos lo mismo, tratando de volver a ruedo, que durante la pandemia estábamos muy bien, ya antes también, ya llevamos 12 años en esto y salíamos mensualmente. Pero llegó un momento que, a partir del año pasado, que nos pilló la máquina a todos. Y nos ha costado retomar el ritmo y estamos de a poco para ir saliendo una vez más. Así que eso, estimado amigo. Oye, ya, tú te casaste hace poquito, ¿verdad? Hace poquito, en enero. Está ahí, En nos estoy enero. entrenando ahí. Chau, chau. Ya. Me hicieron la berreta porque este año lo he transformado en mi personalidad. Es como que acá hay gente nueva que conozco, es como, oye, yo me casé. Pero es como un reflejo que tengo. Oye, pero ¿cómo ha sido la experiencia? Buena compañera, ¿te ha apoyado en este trabajo? Te lo Sí, digo porque... de hecho, todo este proyecto no habría salido adelante sin ella, precisamente porque, como te mencioné, mientras estábamos acá en Serena viviendo juntos, estábamos todavía, había pandemia todavía un poco. Entonces, por ejemplo, yo dije, ya voy a empezar estaba tratando de echar a andar distintos proyectos, pero de repente dije, ya sabéis qué, voy a dibujar este proyecto de Mega, voy a hacer las 20 páginas, las voy a hacer todas de nuevo. Entonces empecé a dibujarla y en el fondo ella funcionaba como mi editora, por así decirlo, no precisamente como pensando sobre la historia, porque la pobre, tú sabes, como toda mujer de dibujarte, así como que uno le empieza como a hablar cosas de, oh, es que este cómic está influenciado por bla, 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 y la pobre así con cara de, ah, pero me ayudaba como a mantener el foco, porque yo de repente así, como de repente así, hoy se me ocurrió esta otra idea que podría dibujar y hacer una, y me decía, ¿y el otro cómic de Mecha lo terminaste? No, ya pues, te faltan páginas de eso, hay que terminarlo, ¿cachai? Ya va y cerca. Entonces me mantuvo como en el ritmo, en el camino. Entonces, ha sido vital en el proceso de completar la revista. De completar la revista, de llevar a buen término los proyectos y de seguirlo mostrando, ¿cachai? Y de seguirlo presentando al público. Te perdí, no sé si me quedé solo. Ah, o.
partir de las 10 de la mañana hasta las 19 horas en el tercer malón del cómic de San Miguel, donde nuestros amigos de Trauco nos han invitado a estar presentes, participar y cubrir el evento. Es todo un honor para nosotros, así que están todos invitados a esta cita en San Miguel. Distintos artistas, distintos ilustradores, actividades varias, música en vivo y actividades y muchas, muchas entrevistas y otras cositas que van a estar por ahí como sorpresa. Así que nada que más decirles, amigos míos, están todos invitados a este evento. Así que nos vemos este sábado 3 de agosto. Los esperamos. Ya, como les comentaba, amigos míos, se nos viene este evento de Trauco, bastante interesante lo que va a ser él, y vamos a estar allá transmitiendo en vivo y en directo con nuestros amigos. Y ya está por acá, estamos tratando que entre nuevamente nuestro amigo Diego Maya, que se ha quedado pegada a la imagen ahí, y estamos intentando que vuelva al ruedo de todo esto. A ver, sí, a ver. Entra y vuelve a salir, por favor, Diego, porque realmente está pegada a la imagen y no quiere salir contigo la imagen para acá. Así que vamos a esperar un poquito que vuelva y ya vamos a estar replanteando. Como les digo, estamos probando nueva plataforma hoy día que ha sido un poquito terremoteada, pero eso no indica que no podamos seguir adelante. Así que vamos a ir viendo qué pasa. A ver, aquí se está cargando la imagen de Marcos. Y veo si lo podemos entrar nuevamente al estudio. Según esto está cargando. No. Pucha. No hay caso, no. Está pegada a la imagen de nuestro amigo Diego. Escucha, una verdadera lástima. A ver, te veo, Diego, que estás tratando de moverte ahí, pero no hay caso que podamos entrar al estudio. A ver, espérate un poquitito. Vamos a volver a cargar. Espérate. Ahí sí, ahí volví. Sí, estamos vivos todavía. Estamos vivos, sí. Sí, justo recién sí, estaba viendo, hoy día estoy viendo esta película, no sé si he escuchado una que se llama como el último talk show con el diablo o algo así. Sí. Como Last Night with the Devil, uh-huh. Que también es de televisión en vivo, mientras no pasa ningún tipo de evento paranormal similar a eso. Estamos en otro lado. O a lo mejor sí. Sería bueno para que suba para que suban las vistas. Los likes. Sí, pero bueno, están recién apareciendo estos, como que se había atontado, así que ya estamos, como digo, estamos en un periodo de prueba. Vamos a ver qué podemos hacer. Sí. Oye, cuéntame, estamos en eso cuando se cortó, sobre tu señora. Tu señora te ha estado apoyando y le ha costado un poco acostumbrarse a este mundillo de la historieta. No, claro, ella maneja algunas cosas más de películas y similares así, de también me gusta el tema de la fantasía, de hecho estamos en una maratón de X-Files así durante las últimas semanas. También he tomado nota también ahí de algunas cosas sobre cómo escribir historia interesante, cómo escribir historias autoconclusivas, pero que sean parte de una trama mayor, que eso era como marca registrada de lo que eran los archivos secretos de X.
Pero sí, pues no me voy a harto, está recontenta con el tema, cómo me va con el tema de la revista. Y de hecho, estamos ahí trabajando para empezar a como emprender en algunas cosas relacionadas con la ilustración, en algunos proyectos acá en la región. Con otros, estoy en contacto con otros dibujantes acá de la zona. El amigo Melton Collao, el Gordo Vilo, así que también que son dibujantes de acá de la zona con harta experiencia acá y con los cuales igual hemos hecho súper buenas migas, así que estamos tratando de armar cosas en conjunto también. Sí, de hecho, Mel Collao lo hemos mencionado nosotros en LDP porque ha participado también con Jorge, escritor también de la zona. Bueno, de hecho, Mel Collao, si se entra al Instagram de Futuro Comics, ahí haciéndole barra, hizo un fanart de Mecha hace poquito, así que de hecho lo subí, creo que ayer o hoy día en la mañana lo subí, ayer. Ya. Un fanart bien bonito de Mecha. Ya, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Así que, pucha. Es interesante que se esté reuniendo gente. Mira, como yo te digo, yo de muy pequeño iba todos los veranos a Coquimbo. Yo me quedaba prácticamente los 2 meses allá con unos tíos que ya no están. Y te miraban como bichos raros cuando usted te dedicaba a dibujar o te decía que quería dedicarte a esta manera profesional y todo el cuento. Así que, pucha, era una lata. Y qué bueno que ahora realmente se esté moviendo y se estén haciendo cosas. Eso me alegra mucho, 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 mucho. Sí, siempre hay actividades. Mira, no sé si se ve en la pantalla. Es el dibujo que hizo Mel de Mecha Guerrero Cósmico. A ver, deja ver si... ¿Vas a ver? Mucha pantalla. Ahora sí, mira. Ahora sí. ¿Se ve? Sí. Ahí está. Ahí lo dibujó y lo coloreó él mismo. Me parece muy bien. Lo mandó ahí un correo en estos días. Y sí, sí. Ahí este es el Instagram que donde yo voy subiendo como toda la información sobre la revista, los avances de las páginas. Uh-huh. Se ve la pantalla completa, ¿cierto? Se ve. Perdón, completamente. Ah, excelente. Sí. Pero, por ejemplo, aquí está, por ejemplo, estos avances del número 3 en el que estoy trabajando. Uh-huh. Ya. Yeah. Estas son páginas que estoy dibujando actualmente. Sí. Eso te iba a consultar. ¿Sigue de la manera tradicional, pintando a mano? Digo, dibujando a mano y entintando sí, a mano. Sí, yo trabajo en papel, con tinta, regla. Los textos los estoy rotulando, la rotulación lo estoy haciendo en digital, por un tema práctico para que sea más legible para los lectores. Pero todo lo que son títulos también y onomatopeyas lo hago a mano también. Ya. Yeah. Uh-huh. Todo eso es parte de la esto también es del número 3. Yeah. Por ejemplo, todos estos textos así son hechos a mano. Uh-huh. Es algo que antes no le ponía tanto cuidado, pero desde que empecé con este proyecto le he puesto un poquito más de cuidado. Ya. Yeah. Y ha sido como grato ver los resultados. Sí, mira, qué bueno que estás mostrando eso, porque eso es lo que yo te preguntaba al principio del programa. La evolución, uno tiene que tener una evolución en el dibujo cuando uno va en esto, y se nota que va habiendo una evolución ya progresiva, de a poquito, pero va saliendo. Me alegro mucho que esté funcionando. Estoy tratando de mirar si encuentro unos mega más antiguos, uh-huh, como para que lo veáis más viejo. Deja ver si me da el scrolleo hasta ese punto. Deja ver. Que igual publico hartas cosas, entonces trato de mantenerlo bien activo el Instagram. Voy poniendo. Ahí está mi señora. Uh-huh. Estoy tratando de llegar a una página más. De repente hago otros experimentos que terminan en nada. Por ejemplo, de repente hago estas cosas como un poco más oscuras, que al final esta historia quedó como inconclusa, pero son experimentos que voy sacando, haciendo cada cierto tiempo, pero ahora estoy como enfocado en trabajar y en avanzar siempre en lo de Mecha. Ya, me parece. Y además, por ejemplo, claro, Jack Kirby es una inspiración súper fuerte mía,
pero últimamente igual he estado viendo algunas cosas de Steve Ditko, como de otros autores de esa era, y tratando de aprender más técnicas también. Y también he tratado de incorporar algunas otras herramientas, porque antes como que solo dibujaba con un rápido gráfico y plumón y sería, y ahora he tratado de meter otro tipo de plumas al entintado. Sí, porque por lo general lo que era Jack Kirby y todo lo de esa generación era pincel. Pincel, po. Sí, no, yo por ahora no tengo tanta disciplina como para eso, pero por ejemplo, aquí hay, por ejemplo, esto era, por ejemplo, esta página era parte de un del número 2 de esta otra historia tentativa que yo te decía. ¿Cachai? Y claro, quedó desechada porque obviamente la historia se fue hacia otro lado. Pero esto de hace cuánto es, esto es del 2021, por ejemplo. ¿Cachai? Igual ya es hace un buen resto de años atrás. Ah, no, mira, aquí hay una. Esta es la portada de Mecha Guerrero. La primera vez que hice un fanzine de Mecha. Esto es de abril del 2003. Y Qué te buena. fijáis, tiene otro estilo completamente, pero tiene como un poquito más ancho el personaje. Sí. Y las proporciones están muy extrañas. Yo ahora cuando lo veo, digo, ¿por qué lo dibujé así? No tengo idea. Pero. Pero claro, esta es la primera encarnación. Este es el primer fanzine de Mecha hecho y derecho. Sí. ¿Cuánto se llama? Ah, se nota que igual había una evolución y que has trabajado, así que bravo, bravo, bravo. Así que no, vas bien, vas bien, vas bien. Hay una muy buena evolución. Oye, pucha, esperemos que la gente te pueda seguir por tu Instagram. Dilo, por favor. Sí, acá Instagram Futuro Comics, tal cual, esa es la, como te digo, la marca, por así decirlo, de la editorial, de esta pequeña editorial que tengo yo. Y ahí pueden encontrar todo lo que hago relacionado con el trabajo de la revista y los otros proyectos y los eventos en los que voy participando también. Me parece, me parece, me parece. Es como Así el que es. punto, tengo un blog también que lo pueden buscar, se llama futurocomicschile.blogspot.com. Esa plataforma old school, si es que quieren como leer algo más vieja escuela. Y también tengo un canal en YouTube de Futuro, si lo buscan como Futuro Comics, también aparece. Perfecto. Pero no soy tan regular en esas plataformas. En Instagram por ahora es mi principal centro de operaciones, por así decirlo. Voy a Sí, cerrar pero esto, no lo has voy a ver. linkeado de repente el Instagram con el Facebook, porque ahí ya puedes publicar en Lo los dos. tenía, pero el maravilloso algoritmo de Instagram decidió que le caía mal mi blog, así que lo bloqueó por spam, según ellos. Y le he mandado un par de solicitudes para que lo revisen, pero ahí están perdidas en el espacio. No tengo idea Chuta, ya. si algún día. Un día de la nada apareció borrado el link de. Tenía estos que se llaman los Linktree. Hay que tú puedes poner como todos tus enlaces más Claro. relevantes en una pura página, que es bien ¿Sí? práctico, me lo eliminó. Y Chuta. no me deja conectarlo, Ya. no. Entonces, solo puedo poner pequeños enlaces de repente como al PDF del cómic o cosas así. Así que igual ha sido, entre comillas, un poquito perjudicial desde ese aspecto. Sí, bueno, Pero, mira, de a poco, eventualmente. Si sí. uno, todas estas redes te ayudan y por debajo te apuñalan. Así que hay que ocupar lo que se pueda gratis, mientras se pueda. Pero yo al menos lo que te puedo decir, que ha sido una lección que aprendí este último año, es que el boca a boca, eso. Ya, entonces que por ahí va la cosa. Oye, el algoritmo, ¿cómo se llama? Como tú dices, es muy cómico de ¿cómo se llama? El famoso algoritmo de las redes. Por ejemplo, Capitán Chile hace poco subió una portada del Patito Chiquito del año 72, 73, si no me equivoco.
Y se la bajaron, se la censuraron de TikTok, porque la subió a TikTok. Por ofender la buena costumbre, weón. No, sí, nadie sabe para quién trabaja. Correcto. Pero, Es una mira, cosa lo que uno puede, muy... lo que te estaba comentando, una lección que yo aprendí digamos, en este último año Sí. haciendo difusión de la revista, es que nada supera el boca a boca y el puerta a puerta. A lo mejor es un poquito más lento, Correcto. pero, por ejemplo, los números, por así decirlo, los números en mi Instagram siempre crecen más en la medida que voy a los eventos y converso con la Sí. gente y les cuento de qué se trata la revista. Y de repente, pucha, no me compran la revista, pero me empiezan a seguir en Qué el Instagram bueno. y empiezan a ver mi trabajo. Y después más adelante me irán a encontrar y si les llama la atención, la comprarán. Sí. Pero eso es un trabajo que es pesado, pero hay que hacerlo. Por ejemplo, hay gente como Fabián Zambrano, por ejemplo, que yo lo admiro caleta con su editorial de Cazar al Tiburón. Él empezó colaborando conmigo en el fanzine de Futuro Comics y actualmente él tiene como su propia editorial que publica novelas Ya. gráficas. Por aquí tengo, debo tener alguna de Fabián, se me perdió ahí en el espacio. Debe estar por ahí. Y él, por ejemplo, ha hecho el trabajo de, por ejemplo, ha venido acá a La Serena, a Coquimbo, a hablar de la revista, de sus novelas gráficas con gente de acá. Ahora hace poco publicó una con un joven talento que se llama Christopher Altamirano, que se llama Un hombre solitario, y él es de Valparaíso, así que fueron casi por toda la región de Valparaíso, bibliotecas, mostrando la revista. Así que van a estar, creo, en la Biblioteca de Santiago la próxima semana. Ya. Entonces, son cosas que hay que tratar de aplicar. Es pesado porque además de dibujar, como salir a la calle a hablar de tu revista, Es como complicado, también hay que sí. hacerlo, pero hay que hacerlo. Sí, no, se nos queda otra. Pero bueno, sí. Chiquillos, a ver, ahora sí que sí. Costó, pero se cargó. A ver, recuerdan, AE Barbería de nuestro amigo Ángel Esquerra. Ángel Esquerra, especialidad tercera edad. Y TEA, él va directamente a tu casa a atenderte. Para eso, concerta una cita con Ángel al más 569-79-38-23-77. Y lo puedes seguir a través de su Instagram, AE Barbería. No se van a arrepentir. Si tú no quieres que Ángel te visite en tu casa, no hay ningún problema. Directamente llámalo y concerta una cita en su local comercial. ¿A dónde? Al mismo número telefónico, el más 569-79-38-23-77. Y también hay que recordar, como ya dije, este sábado 3 de agosto, a partir de las 10 de la mañana a las 19 horas, vamos a estar en la Cava de San Miguel, en el tercer malón del cómic. ¿De dónde? De San Miguel, de nuestros amigos de Trauco Comics, que nos tienen invitados. No solo como editorial, sino como medio de comunicación, y somos el medio oficial que va a estar transmitiendo todas las actividades en vivo y en directo a través de ese día sábado. Así que ya lo saben. La cita es este sábado 3 de agosto en el Llano Supercaso 3519, Costado Mall, Metro Línea 2, El Llano. Así que chiquillos, allá lo esperamos con nuestros amigos de Trauco. Y también, como Evento ya les gratuito por lo comenté, que sé, ¿no? totalmente gratuito, totalmente colaborativo. Hay charlas, van a hacer exposiciones originales, firmas de autor, música en vivo, etcétera, etcétera. Totalmente gratis. Yo soy Vayan con los amigos, enemigo, vayan con la bolola. correcto, yo soy enemigo, siempre lo he dicho, de los eventos que tú tengas que pagar. Así que, porque la cultura se tiene que masificar. Si yo voy a gastar una entrada, por decirte, 10 mil, 20 mil pesos en una entrada para un evento, a un mega evento que realmente no te ofrece nada, es para prácticamente ese dinero, si la entrada fuera gratis, yo perfectamente podría gastar en comprarle autores nacionales. Lo que sean, libros, cómics, novela, lo que sea. Y ahí estaría muy bien gastado ese dinero, porque estaría invirtiendo en cultura, en proyectar y darle cabida y que vayan avanzando los distintos creadores nacionales.
Pero bueno. Acá en La Serena hay un buen. Ah, pero te mira la promo y de ahí te cuento. Sí, ya. Chiquillos, recuerden, está abierta la convocatoria de Poliedro 8 por parte de Tria Ediciones y Poliedro. Cada vez la barra está más alta para los amigos que quieran escribir en Poliedro. Hay una exigencia más grande para los escritores. Pero si tú quieres participar, recuerda que hasta el 31 de agosto están abiertas las postulaciones. Esto es en base al género fantástico, definitivamente. Las bases de participación directamente las encuentras en www.triadaediciones.net. Cualquier consulta en triadaediciones@gmail.com. Recuerda, queda poquito, es hasta el 31 de agosto. Así que si quieres unirte al mundo de los grandes escritores del género fantástico nacional, ciencia ficción, terror, fantasía, esta es tu oportunidad en Poliedro. Simplemente te digo que la vara está muy, muy, muy alta este año. Y mañana tenemos concurso. Amores Clones gana este libro de nuestra amiga Alicia Fénix, ganadora del Premio Nacional de las. A ver, no se los voy a leer bien para no meter la pata. Premio Mejor Novela Inédita del 2016 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Ya lo saben, amigos míos, este libro de Alicia está mañana para ser sorteado directamente, que hemos dado un mes para que ustedes respondan. ¿Cómo participar si ustedes todavía están a tiempo? Fácil. Debes compartir este aviso que están en nuestras redes sociales, seguir nuestro canal de YouTube, LDP Magazine, ve el conversatorio Escritoras Chilenas de Ciencia Ficción y responde la siguiente pregunta. ¿Quién dijo que hay que construirse una imagen de escritor? Eso es todo y lo mandas a ldpenvivo@gmail.com. Vamos a estar esperando tu respuesta porque mañana ya es el sorteo y nos quedan tres libros más de Alicia por sortear. Este es uno de tres. Los son dos distintos títulos para que las tengas en cuenta. Y también, amigos míos, hay que recordarles que ya fueron los conversatorios de LDP la semana pasada en la Biblioteca de Providencia y durante estos días vamos a estar subiendo el correspondiente video de esa sesión que también la grabamos el jueves pasado y quedamos muy contentos con toda la gente, a pesar del frío que llegó ese día a la biblioteca. Así que ya lo saben, amigos míos, estamos acá dispuestos para hacer miles de cositas con todos ustedes. Así que eso. ¿Qué me decías tú, Diego? Harto que hacer. No, te contaba que acá en La Serena hay una feria del libro que se hace en el verano, ¿Ya? que también hay, vienen tiendas de cómics, y también hay, por ejemplo, dibujantes de la zona como Carlos Carvajal, que tienen stand, y otras publicaciones como Sólido Comics también tienen su stand, junto con los Perfecto. autores, novelistas y las tiendas de libros también. Ok. A lo mejor algún día Futuro Comics también va a tener su pedacito ahí también. Sí, no, de más, de más. Nunca Seguimos bajen los trabajando brazos, sigue para ello. luchando. Sí, sigue luchando. Bueno, y si quieren de repente que les dé una charla, que estemos presentes, inviten, no hay ningún problema. Tenemos Obviamente. donde llegar, tenemos familia allá, así que no hay Bueno, problemas. acá también tengo viecita, así no se ocupe, estaba al ladito de la playa. Correcto, así que eso. Ya, Diego, te vamos a agradecer que hayas estado en este programa que ha sido medio terremoteado porque estamos practicando una nueva plataforma y va a salir este programa en diferido en una hora más, digo, más o menos, ya en YouTube o un poquito más. Así que paciencia, pero el programa se va a subir completamente también ya en la plataforma de YouTube. Estamos experimentando, estamos viendo lo que hacemos, lo mejor para nuestros programas, así que paciencia, amigos míos, que ya se nos vamos a estar arreglando todo esto. Palabras finales, estimado Diego. Muchas gracias, Roberto, por haberme invitado, también a tu Tu colega, casa. por haberse hecho el tiempito para conversar conmigo, para permitirme hablar de mis revistas, y a la gente que llegó acá hasta el final, ojalá les haya parecido interesante un poco la propuesta que tengo,
Y traten de seguir a Mecha Guerrero Cósmico, como le digo, a través de las redes en Instagram, como Futuro Comics. Y si nos topamos en algún eventillo por ahí, llévense un ejemplarcito para la casa. Cuando estoy yo ahí también, trato de que se lo lleven firmadito con algún dibujito. Y para los amigos de Santiago, el amigo Fabián Zambrano también de Cazar al Tiburón, él usualmente anda con copias de la revista siempre. Yo le dejo copias a él para los eventos en que él participa. Así que si lo encuentran a él, van a encontrar ejemplares de Futuro Comics también con él. ¿No estás Así vendiendo de manera online? que por ahora no, porque mira, hice la prueba de tratar de hacer unos ¿Ya? envíos por correos de Chile y resultó un desastre. Así que lamentablemente, como la relación entre el precio de la revista, que igual es económico, la revista, como para que tengan una referencia, vale, yo la vendo, vale 3.000 pesos. Es una Ya. revista económica. Entonces, entre mandarla por Star, que no algo, al final sube demasiado el precio, no tiene como mucho Sí, sentido, si me preguntáis. Pues. sube bastante, sí, Claro, pues, bastante. es definitivamente son como los pros y los contras, ¿cachai? Si fuera una novela gráfica que vale 15 lucas, mandarla por Star, que no es tanta la pérdida. Sí. Pero, no, sobre todo para alguien que la compra en línea, habrían más opciones también. Pero como es una revista, Correcto. entre comillas, más chica, depende de este como trabajo de puerta a puerta para venderse. Tiene el pro de que es más fácil darle la oportunidad, pues, de gastar de repente 3 lucas en un autor que alguien no conoce, a 20 lucas en una novela gráfica que anda a saber de qué se trata esta cosa. Obviamente es mucho de repente más ágil comprar la revista pequeña, pero claro, te genera esta dificultad. Pero es una por otra, ¿ves? Que son cosas con las que hay que ir trabajando. Sí. Por ahora, lo que les puedo decir a la gente que me siga por el Instagram y que esté interesada en leer la revista, si no la puede tener en físico, existe la opción del digital, eso es completamente gratuito. Ustedes simplemente me escriben, me mandan su correíto y yo les mando el PDF al correo para que lo puedan leer. Y también Correcto. está el blog, o les mando la dirección del blog. En el blog también están los PDF para que se puedan leer directamente ahí, de los dos números, del 1 y del 2. Sí, no, mucho más cómodo de repente que se lo puedan leer en línea y es más recomendable En también. línea, Así. hay gente que prefiere el papel, yo soy de vieja escuela, yo prefiero el papel. Pero de repente, para darse una primera idea de un material, siempre es bueno la opción. Y por Si no, ejemplo, una nota al pie, y sorry que me alargue un poco más de lo normal. sí, no, no, tranquilo. El Mecha número 1, existe una versión en inglés que Ah, qué está en bueno. PDF, que se llama Mecha ¿Y cómo? Cosmic Warrior. Uy. ¿Ya? ¿Y funcionó? Mira, entre que funcionó y no, existe. Eso es lo que a mí me importa. Un Ya. amigo canadiense que se llama Sean Smiles, que es un amigo que conozco en línea, simplemente porque a él también le llama la atención Mecha. Y de hecho Ya. hizo un fanart increíble, que hizo una portada alternativa del número 1 de Mecha, que le quedó, pero la raja, perdón, no hay una mejor forma de decirlo. Qué bueno. Él me ayudó con traducción del número 1. De hecho, el Ya. tipo no habla nada de español, usó puro Google Translate y yo hice pulí algunas cosas que estaban mal traducidas, pero hay una versión de Mecha en inglés, ¿cachai? Que por ejemplo, cuando yo hay gente que ve los dibujos del extranjero y le llama la atención y me hace de repente comentarios, oye, qué interesante, digo, oye, aquí está el PDF, lo voy a leer la historia completa. Qué bueno. Algún día espero que hayan copia física en inglés de mis cómics. Soñar no cuesta nada, pero prueba un poco de que hay un interés en el personaje y que tiene potencial de llegar a mucho más allá. Correcto, eso es Solo que tengo bueno. que aprender a pasar, como te digo, estas pequeñas barreras, ¿cachai? ¿Por qué no lo puedo vender online? Bueno, porque tengo este otro problema. A lo mejor si más adelante Correcto. tengo acceso a algún editor que me ayude con esas cosas para Estamos distribuir al en otro lado. Santiago, quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero bueno, ya chicos, así estamos terminando el programa de hoy día. Diego, un abrazo para ti y la familia. Vean Gracias, gracias. Mecha, les va a gustar, va a ser entretenido. A la gente de la vieja escuela que creció con Kirby, con esos cómics tan sencillos de repente, superhéroes que nosotros veíamos cuando éramos pequeños, y no nos va a atrapar la nostalgia. Así que eso. Y amigos, nos Ya chicos, nos vemos. vemos. Este Muchas gracias, fue. Roberto, por todo.
Mundo Viñeta, más allá del manga y el que regresa el próximo martes. Y mañana vamos con los miércoles culturales, con Ingrid Cruz, y vamos a estar con Michael Rivera, escritor nacional, hablando de su trabajo y también el sorteo de nuestro libro de nuestra querida Alicia. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.